Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Qué alegría verlos. Igualmente. Ya los extrañaba. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo está acá toda la casa? Y la casa está un poco... La cucha del perro parece esto, ¿no? Es una mezcla de olores y de aromas típicos aquí de Cañuelas. Es una prisión rusa. El baño es de un hotel de mala ruta. ¿Y esto qué es? Mirá. Tenemos falta de espacio. Chequeé el café. Esto me tengo que bañar después de agarrar lo que es. Sí, sí. Mire, lo que pasa es que vienen los huéspedes. Mire si quiere un cafecito con un poquito de hongo. Es el café de los pitufos. Está lleno de hongos. ¿Pero esto por qué tiene hongos? Porque nadie lo usa, está nadie estático. Nadie lo usa acá. Estamos trabajando. Nadie lo usa, no tenemos por... tiempo. Quedó ahí, nadie lo usa. Perdón, pero va a seguir estando así. Esto es una ranchada. Es que sabes todo lo que trabajamos allá. Para que encima vengan acá y tengan que irse. Se acuestan a dormir porque no van más. No tienen ganas ni ánimo para seguir limpiando. ¿Cómo lo manejo? Bueno, empezamos el día un poco alterado porque los hongos, la mugre, la ropa. Vamos con energía. No, esto no lo vi porque me va a alterar el día. Me voy para allá, los espero. Vamos, 5 minutos. Vamos, vamos. Un hermoso día para despertarse y arrancar en la cocina. Bueno, vamos a comenzar el día de trabajo. Y lo primero que quería es, Matilda, preguntarte cómo se comportaron. La verdad es que trabajaron mucho. Sí. Hubo mucho trabajo. Pero en general, bien. Hubo comportamientos así, como explosiones. Porque acá hay mucho trabajo. Ya. ¿Qué opinan de la gerenta de guardia? La verdad. Implacable. Para que salga todo. No deja detalle por decir. No. No soy chupamedias. Soy obediente. Yo voy a decir algo. Me encanta, es impecable, pero... Arregles el cuello, Andrea. ¿Se puede esconder las botellas de vino? Usted también. Matilda, después de las 12 de la noche, agarra botellas de vino, encara al cocinero, a Juan, le baila. Yo por momentos estaba cocinando y ando a limpiar la pieza. A mitad de limpiar la pieza, no, ando a limpiar el baño. No te podía focalizar. Totalmente. Y mejor decir poco porque si no... No es así. Pasa que acá en la cocina había demasiados empleados y tuve que dividir a pedido de mi superior. Yo a Matilda le pongo un 0. Listo, vamos a trabajar. Los duelistas vengan conmigo, vamos. Los duelistas.